Son 18 pesitos nada más. Sí, claro, gracias. Oiga, no, aquí falta, no está completo. Son 18 y me está dando 13. Perdón, tiene razón. Tiene razón, tiene razón. Ahora sí. Baila la mija con el señor, ciego, ciego, pero no tonto. Café calientito, pan dulce fresco, arroz frito con frijoles. ¡Pásele, pásele! ¿Qué le damos? ¿Cuánto cuesta el pan? Cinco pesos. ¿Me das dos? Claro que sí. ¿Son dos? Sí. Gracias. Buen día, muy amable. Bueno, pues este arroz ya se coció. Ahora a prepararse para la segunda venta del día. La hora de la comida. Muchas gracias, Santa Lucía, por otro día más de trabajo. Lucio, Lucio. ¿Quedó algo, mijo? Pues dos o tres cosas, tía. Por cierto, me encargaron una docena de sopes. Son para doña Chofi, la de la tienda de ropa. Bueno, ni para qué quejarme. Pero eso sí, te recuerdo una cosa, ¿eh? Sí, 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 que un día de estos te voy a matar de tanto trabajo. Pero eso no es cierto. El trabajo mantiene al cuerpo libre de dolamias. ¿Qué dijiste? ¿Esta ya te creyó? Pues bueno. No. Mira, ándale. Con ese pedido que hiciste, ¿ya me hiciste a correr? No, nomás me dejas en la terminal de autobuses. Tengo que llevarle, ya sabes, su comida angélica. Ya ves. Le da hambre muy temprano a la chica. Esa muchachita te trae cacheteando las banquetas, ¿eh? Ponte abusado o te vas a enamorar de ella, ¿eh? Como un tarugo. Vente, mijo. No te creas, ¿eh? Yo creo que sí. Ay. Ándale, mijo, ¿eh? Ahí está bien. Ahí está bien. Yo me llevo a la mesa. Ándale, ahí te alcanzo. Órale. Buenas. Buenas. Angeliquita, llegó el almuerzo. Ay, Lucio, pásale, por favor. Pásale, pásale. Gracias. Ay, me muero de hambre, te tardaste muchísimo. Es que vine caminando. Bueno, y tú en lugar de café te comiste un gallo, ¿verdad? Porque ni las gracias me das. No, hombre, lo que pasa es que estoy muy apurada. No. Eso no es. Bueno, está bien. Te lo voy a contar. Lo que pasa es que Orfelina dice que yo te traigo cacheteando las banquetas. Lucio, Lucio, ¿estás enamorado de mí? Angélica, ven conmigo que acabo de recibir nuevas instrucciones de la capitana. ¿Y tú qué haces aquí metido? Pues yo nada más vine a dejarle el almuerzo. Yo le dije que pasara. Pues órale, ahuecando el ala, que nada más vienes a quitar el tiempo. Y tú ven conmigo. Discúlpalo, ahorita regreso, espérame tantito. Estoy enamorado de ti, Angeliquita. Aunque sé que ni chance tengo, se siente bonito quererte. Bueno. Sí, doña Ángeles. ¿Mañana? Sí, sí, está bien. Dos docenas de empanadas. Sí, dos docenas de empanadas entonces para mañana. Sí, hasta luego. ¿Quién entró? Ay, y yo con el tiempo encima. Hola, buenas tardes. ¿Hacia dónde van? A Toluca. Dos, ¿verdad? Sí. Gracias. Que tengan buen viaje. Gracias. ¿Dónde andabas? La gente quiere boletos y tú quién sabe dónde te metes. Ay, perdón, mana. Es que fui a encargar comida. Angélica, Orfelina. Esta semana van a instalar una caja fuerte. Y las instrucciones son que cada que se despache una corrida, hay que hacer el corte y poner el dinero en la caja. Ay, no. Eso es doble trabajo. Ay, pues para mí está mucho mejor, porque así me ahorro las idas al banco de todos los días. Bueno. Si no hay más, regreso a mi cura. Discúlpame, Lucio, ahora sí te pago.
no tengo prisa. Por cierto, alguien entró hace un rato, pero luego salió. Que cuando hablé nadie me contestó. El dinero, Lucio. El dinero del depósito que dejé sobre el escritorio prestado. Santa Lucía, decir la cosa, me estás queriendo asustar, ¿verdad? Por supuesto que no, Lucio. El dinero no está, desapareció. ¿Y por qué no me dijiste que estaba ahí? ¿Me hubiera sentado encima de él o algo? ¿Cuánto era? Imagínate, lo de los 8 autobuses de ayer. Casi 40 mil pesos. Estoy metida en un problemón. ¿Y ahora qué voy a hacer, Lucio? No, alguien se lo robó. Te dije que alguien entró aquí y, pues, ¿cómo yo iba a saber que estaba el dinero ahí? Mira, ¿sabes qué? Ya veré la manera de resolver esto. Vete, Lucio. No, ¿cómo crees? Aquí se perdieron unos centavos y tienen que aparecer. Aparte, no quiero que después digan que yo me lo robé. No, eso no va a pasar, Lucio. Ándale, vete, ¿sí? Hay que pedirle a Santa Lucía de Siracusa para que nos ayuden y aparezca y sepamos quién se lo robó. Te vayas, Lucio, te digo. Vete, por favor. ¿Para qué le sigo buscando y haciéndome tonta? Dios mío, ayúdame. ¿Y ahora cómo le voy a hacer para reponer? ¿Y ahora a ti qué te pasa? Se robaron el dinero, Luis. ¿Qué dijiste? Que me robaron, Luis. El dinero se lo robaron. ¿Qué? ¿Cómo que se lo robaron? ¿Quién? Pues es que cuando me llamaste dejé el dinero aquí sobre el escritorio y luego cuando volví ya no estaba. Por eso te tengo gente aquí. Pero es que aquí solo entras tú, Orfelina, y Lucio cuando me viene a dejar el almuerzo todos los días. Ahí lo tienes. Lucio, el ciego, fue el que se lo llevó. No, Lucio no es un ladrón. Y él no escuchó nada. De hecho, él no sabía nada hasta que yo le pregunté. Pues si dices que Lucio no es el ladrón, entonces fuiste tú. Y más te vale que ese dinero aparezca ya. ¿Cómo se te ocurre pensar que Lucio fue el que se robó el dinero? Pues solo a ti se te ocurre dejar el dinero encima de la mesa enfrente de todo el mundo. Ay, no de todo el mundo. Solo Lucio estaba ahí. Y vuelvo a repetirte lo que él no fue. Ay, si lo dices, ¿por qué, cieguito? Oye, ¿y cómo cuánto dinero había? Ni recordarlo quiero. Lo que quiero es saber quién es el ratero o la ratera. Ay, no, pues a mí ni me mires, ¿eh? Sí estoy en la quinta pregunta todo el tiempo y estoy endeudada hasta el último pelo de mi cabellera. Pero raterilla nunca. No va con mi pedigrí. Oye, ¿y qué tal Gavino, el de la paquetería? ¿Y qué tal Luis? ¿Tu jefe? Ay, amiga, no te hagas tonta. Ninguno de nosotros fue. Ay, bueno, pues ni Lucio, y mucho menos yo. Pues yo no metería las manos a la lumbre por el tal Lucio, ¿eh? Caras vemos, mañas no sabemos. ¡Doña Chofi! ¡Doña Chofi! ¿Qué pasó, Lucio? Listo. Aquí está. Y aunque me pidió que los sopes fueran de pollo, mi tía Chana le puso 2 de requesón con hierbabuena para que los pruebe. ¡Ah, qué bueno! Ya te diré qué tal salieron. ¡Qué rico! Lucio, ¿qué te pasa? Te veo preocupado. Nada, doña Chofi. Lo que pasa es que traigo tantas cosas en la cabeza que figúrese que hace un rato en la terminal... ¿Qué pasó en la terminal? ¡Cuenta! Nada, bueno, mire, son 40 pesos de los sopes, pero como tengo en la una cuenta con usted, se los dejo en abono. Está bien. Por cierto, me acaba de llegar ropita nueva, digo, como para ti. No, ni me tiente, que ahorita ando apurado de dinero porque mi mamá tiene que ir a unos análisis y salen bien caros. Pero bueno, luego nos vemos, doña Chofi. Espera, muchacho. Mira, yo sé que a diario pasas por la terminal y bueno... Quiero que me hagas un favor. ¿Usted dirá, doñita? Si te encuentras con Orfelina, le dices la razón. Que la semana pasada quedó de venir y pues la sigo esperando. ¿Listo? ¿Sí? Sí, yo le digo. Ay, y si es por deuda, ni me lo diga, que no me gusta enterarme de las cosas ajenas. Hasta luego. Adiós. Ay, ese muchacho es un ángel. Y un ejemplo para toda la bola de flojos y sin que hacer que abundan en este pueblo. Jesús bendito, pero ¿cómo fue que pudieron entrar a robar y tú ahí, Lucio? Para que veas, Chila, una ya no puede fiarse ni de su sombra. Protégenos, Padre Jesús de Petatlán. Pues yo por más que trate de hacer memoria, no puedo recordar.
Y todo porque en ese rato me llamó Doña Ángeles para hacerme un pedido. Hay que pedir por ella. Ese sí que es un problemón. Ay, hermanita. Ay, ¿qué te pasa? ¿Mamá? Toma, toma, tómatelo. ¿Mamá? Para que te nivele el azúcar. ¿Y tú, Lucio? ¿Para qué andas contando esas cosas? Tu madre se pone mal. No, sabes que con cualquier cosita le sube y le baja el azúcar como volantín. Toma, toma. Pues, ¿saben qué? Yo voy a ir a la iglesia para prender una veladora a Santa Lucía, para que le ilumine los ojos y pueda ver quién le hizo la maldad. No, hijo, no. Nomás comemos y nos vamos. Así sirve de que nos quedamos al rosario. Chila, sosiégate. ¿Y tú, Lucio? En lugar de pedir por ella, pide por ti. No vaya a ser que quiera culparte por ese robo. ¿Cómo se te ocurre, tía? No, ¿cómo de que no? Bien cierto es eso de que piensa mal y acertarás. Y capaz que la Angélica esa te pone un 4 para que tú pagues los platos rotos. Ay, amiga. La verdad es que me da mucha rabia verte así, impotente. Pero de nada te sirve llorar. Pues eso sí lo sé. Pero es que lloro de coraje porque por culpa de ese idiota que se lo robó, a mí me lleva entre las patas. Es por atizar, amiga. Pero piénsalo bien. ¿Quién va a desconfiar de Lucio? A ver, nadie. Además, él estaba aquí solo, ¿no? Ve tú a saber qué problemas tiene. Mira, su mamá está enferma, necesita medicinas. ¿Y él cuánto puede ganar al día vendiendo comidita? ¿Y quieres que le siga con la lista? Sí. ¿Tiene algo de sentido lo que dices? No, tía. Ella es inocente y ni preguntes de quién desconfío. Tú no desconfías de nadie. Eres muy inocente para esas cosas. Pues sí, pero eso no quiere decir que la gente no desconfíe de ti, Lucio. Tía. Pues más vale que vayas dudando de la inocencia de Angélica, porque aparte de ella, tú estabas ahí. Híjole, no. Yo no quiero dudar de ella. No, porque sí, sí, me dolería mucho saber que Angélica es mano larga. Voy a despachar el autobús de las 3. Luis. Luis, Luis. ¿Crees que Angélica se está haciendo la que no fue? No. Angélica lleva trabajando aquí más de 5 años y nunca he tenido quejas de ella ni de su trabajo. Ay, no, tienes razón. Yo tampoco creo que ella haya sido. Oye, ¿y qué vas a hacer si el dinero no aparece? Lo que debo hacer. Pan fresco, recién salido del horno. Hola, me voy a llevar 2 orejas. Ah, claro que sí. Híjole, doñita, ¿no tendré uno más chico? No cargo uno de 50. Mañana me das mi cambio. Bueno, pero me recuerda, ¿eh? Porque ya con lo que pasó en la terminal hasta Trasquilausa. Hasta luego. Pues, ¿qué pasó en la terminal que no me di cuenta? En la terminal nada, Gabino. No te hagas que la Virgen te habla y suelte el chisme. No me dejes con la carcoma, Lucito. Ya te dije que nada. Y si tú que trabajas ahí no sabes, yo menos. No le sigas rascando, porque en este pueblo nadie me conoce por chismoso. Pues, ¿qué quieres que te diga? Ni idea tengo de quién pudo ser. Así que, bueno, pues tú dirás. La desaparición de ese dinero no solo te pone en riesgo a ti, sino a mí. Yo soy el administrador de esta terminal y tú eres responsable de eso. Así que si no aparece, tendrás que ponerlo tú. Es muchísimo dinero, Luis. En otras circunstancias ya hubiera hecho la denuncia y tú ya estarías detenida. Pero si no lo he hecho, es porque dudo mucho que tú lo hayas tomado. Te doy hasta mañana. Hoy pues ya veré qué les digo a los de la central. Gracias, Luis. Aunque no sé si pueda reunir esa cantidad. Dale gracias a los años que llevas trabajando aquí. Por eso es que te doy esta oportunidad. Así que habla con el ciego y convéncelo de que regrese el dinero o que se haga responsable del robo. Pero es que él no fue. ¿Tan seguro estás de eso? Apúrate, Lucio, que ya están las cosas en la carretilla. Mamá, ¿te acuerdas que anoche te pregunté cómo cuánto tenemos ahorrado? Sí. ¿Y por qué de pronto quieres saberlo? Porque quiero ayudar a Angélica a resolver su problema. Ay, ¿pero te volviste loco, Lucio? No. Ella tiene un problema. Si ese dinero que desapareció no lo tomó ella, ni tampoco yo, de todas maneras tiene que pagarlo. Y como de segurito no pueda completarlo, pues yo la voy a ayudar.
Eso es muy bonito de tu parte, hijo. Pero la verdad es que no es mucho lo que nosotros podemos hacer. Ay, y aunque lo tuviéramos, Lucio, ¿acaso no te das cuenta? Apenas si tenemos dinero para comer. Y el dinero que tú trabajas como una mula se va a comprar las inyecciones de tu madre. Pues, claro que lo sé, tía. Pero eso se soluciona con trabajo. Y ya sabes que yo para trabajar no hay quien me gane. ¿Y ella te pidió dinero? No, no hace falta. Cuando alguien tiene un problema y uno puede ayudar, se hace. Pues sí, a un amigo, a un familiar o qué sé yo. Y si puedes. Pero si uno no tiene para ayudar, pues aunque se quiera, no se puede. Estoy seguro de que si yo estuviera en los zapatos de Angélica, ella me ayudaría sin chistar. ¿Y bien? ¿Te devolvió el dinero? ¿Cómo me lo va a devolver si no pudo? Tuve que sacar mis ahorros y vender mis alhajas. Luis, no pude completar todo. Me faltan 9,000 pesos. Tenía la esperanza de que resolvieras este asunto y evitarme la pena de hacer la denuncia. Por eso corrí el riesgo de esperar hasta hoy. Luis, es que ese es todo el dinero que tengo. No tengo más. Por favor, descuéntamelo de mi sueldo. No me importa pasarme un año entero a pan y frijoles. ¿Tienes idea del problema en el que me he metido por ayudarte? Anoche me llamaron de la central para preguntarme y tuve que echar una mentira tan estúpida que me llamaron seriamente la atención. Y todo por ayudarte. No por ayudar al ciego de Lucio. Ándale, Luis. No seas mala gente. Ayúdala. Ayúdala. No solo se trata de dinero, se trata de confianza. Y no solo la mía, también la de la empresa. Tengo que hacer la denuncia. Y tú, Angélica, tienes que estar presente. Nada más despacho el de las 9 y vamos. Está bien. Voy a estar en la oficina. No. A partir de este momento está suspendida. ¿Para dónde crees que vas? Desde ayer andas mal de la presión. Y hasta que no te ponga la inyección, no te me vas a mover de aquí. Voy al banco. Y no te apures. Después paso a comprar la insulina. Yo no sé quién está más loco, si Lucio o tú. Chila, entra en razón, mujer de Dios. Chana, yo no sé si lo poquito que tengo en la cuenta de ahorros alcance, pero de algo le ayudará a esa muchacha. Mira, hermana, me da mucha pena lo que le pasa a esa muchacha. Pero ¿y quién piensa en ti? ¡El Lucio! Nadie te ha ayudado a salir adelante. Nadie te ha ayudado a comprar tus medicinas. Nadie puso nada cuando ayudaste a tu hijo. Además de Lucio, nadie pone dinero para que pagues tus medicinas. Tú eres la única que siempre ha estado conmigo y con mi hijo. Entonces, ¿por qué Lucio y yo no podemos ayudar a alguien más? Ustedes son mi única familia. Y tú siempre me has ayudado. Así que lo que hago por ustedes es darles poquito de lo mucho que me han dado ustedes. Chana, mi hijo quiere ayudar. Y ese dinero que hay en el banco, Lucio se lo ganó con su trabajo. Mal haría yo en negárselo. Tienes razón, hermana. Es dinero de Lucio. Y que Dios me disculpe, pero yo no creo que esa muchachita sea inocente. Para mí, que la culpa es de ella y se la va a echar a Lucio, ya verás. Está bien, ve. Muchas gracias. ¡Pásele, pásele! ¡Arroz frito, pan dulce, café! ¡Ladrón! ¿Ladrón? ¿Quién dijo eso? ¡Yo no soy ningún ladrón! ¿Quién dijo eso? Discúlpame, Lucio. ¿Estás lista? Orfelina, en un rato regreso. La puerta del privado está con llave, yo me la llevo. Está bien. ¿Y tú qué haces aquí? Pues nomás vengo a ver a Angélica y a saber si ya se resolvió el asunto de ayer. Pues se puso peor. Así que si no quieres que Angélica sea acusada de robo, regresa el dinero que te robaste. Luis, por favor. Nunca he robado nada a nadie. Cuando a mí me han robado, no me atrevo a acusar, aunque sepa quién me robó.
Así es que si no estás seguro de lo que dices, no me señales nomás porque soy ciego. No, si no es por eso. Es porque tú eres el único que estuvo presente cuando ese dinero desapareció del escritorio de Angélica. Espérame un segundo. ¿Angélica? Aquí estoy. ¿Tú también lo crees? Lucio, por favor, dime la verdad. ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué fue lo que escuchaste cuando te quedaste solo? Debí quedarme hasta que se aclarara todo. Hasta que me revisaran bien y supieran que no fui yo. No debí hacerte caso y dejar que me sacaras, Angélica. Perdóname. Pues que en ese momento no creí que tú tuvieras nada que ver en eso. Por favor, Lucio, ¿qué pasó? No me crees, ¿verdad? Solo quiero que me lo digas, Lucio. Dime que no fuiste tú. ¿Quién fue? ¿Para qué? Con dudar conmigo y dudar de mí es más que suficiente. ¡Ya voy, Angélica! ¿Por causa de alguien como tu jefe? A Santa Lucía la condenaron a quedarse sin ojos y no aceptaba la mentira de la que se le acusaba. Y aunque le arrancaron los ojos, siguió viendo. Yo nunca he visto. Solo una vez he deseado poder ver. Y fue ayer. Pero es mejor no tener vista. Y entonces, puedo ver lo que ustedes con sus ojos no quieren. Buenas tardes, Chofi. Vengo a entregarte el pedido que le hiciste a Lucio. Ay, mi pobre hijo no se da abasto con tanto trabajo. Pues me da mucha pena contigo, Chila, pero es que ya no quiero esas tostadas que le pedí a Lucio y pues no pienso comprarle más. Pero, ¿qué pasó? ¿Ha salido mal a la comida? Porque si es así, no te preocupes. Nada de eso, Cecilia. Mira, tú eres una mujer de conducta intachable, pero tu hijo, eso de robar, se lo tenía bien escondidito. ¿Robar? Me da pena por ti, pero es que eso debió pensar Lucio cuando se robó el dinero de la terminal de autobuses. Y es chisme cierto, de primera mano, vaya, porque cierta persona que trabaja ahí, pues me lo contó y... Bueno, Lucio, ¿dónde andabas metido que te fui a buscar al mercado y dejaste el changarro solo? Figúrate que tu madre se fue a entregar los pedidos. ¿Qué tienes, hijo? Tienes razón en todo lo que dijiste. Ay, hermana, ay, ¿qué mamá tienes? ¿Qué te no pasa? Mamá. Ay, no, 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 mamá. Mi hijo no. A mi hijo mamá. No, él es inocente. No puede levantarle esos falsos. ¿Pero de qué no hablas, mujer? No, mamá. Ay, no. No, mamá, son solo eso, chismes. Es que los chismes matan, hijo. No, mamá. No, mamá. Tranquila. Respira, respira. Ahorita tómate tus pasos. ¿Qué pasa? Quedas detenido por abuso de confianza y robo. No, 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 mamá, se siente mal. No, no, no. No, 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 no. ¡Ay, por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Lucio! ¡Lucio, por favor! Perdóname por lo que hice, Dios mío. Es que yo pensé que iban a investigar. Pensé que a Lucio no lo iban a detener. Él es incapaz de cometer un delito. Él es bueno. Ayúdame, Dios mío. Ayúdalo. Porque es que si no, lo van a refundir en la cárcel por muchos años. Y él no merece eso. Yo no soy ladrón. Trabajo todos los días para mantener a mi mamá. Abra los ojos y miren la verdad como yo la veo. Chale, ¿a poco ves con la boca? Qué bueno que corrieron a Angélica de su trabajo. Bien merecido se lo tiene. Pero que ni crea. Ahorita mismo le caigo en su casa y le voy a decir sus cosas. Faltaba más. ¡Ah! ¡Angélica! Qué contenta debes estar después de haber mandado a la cárcel a mi sobrino. No, doña Chana, yo no quería que lo detuvieran. Pero lo hicieron. ¡Lo hicieron! Dime, ¿qué te ha hecho Lucio para que lo culpes?
por qué te aprovechas de su inocencia, de su ceguera para echarle la culpa por algo que tú hiciste. No, no fue así. Y tampoco lo acusé. Simplemente dije lo que pasó, que Lucio estaba ahí, pero que el dinero nunca apareció. Y entonces, ¿por qué lo detuvieron a él y no a ti? Doña Chana, yo intenté que esto no pasara. Incluso saqué mis ahorros y vendí las poquitas alhajas que tenía para reponer ese dinero. Pero pues no me alcanzó. Faltaron 9,000 pesos. Sí, ¿cómo no? Le pedí a mi jefe que me los prestara y que me los descontara de mi sueldo, pero pues él no quiso. Te juro, mis padres fallecidos, que yo no culpé a Lucio. Fue Luis, mi jefe. Y cree que Lucio es un ladrón. Mira, muchachita, más vale que así sea. Porque donde tú le hayas colgado el muertito a Lucio, no te va a alcanzar la vida para arrepentirte. Chila, hermana, ay, ¿qué tienes? Hermanita, despierta. Hermana, ayuda. ¡Ayúdenme! Por favor, auxilio, llamen una ambulancia. Mi hermana se puso mal. Chila, Chila, manita, te vas a reponer. Te vas a poner bien. Por favor, hermana, te vas a reponer. Sí, tú te vas a poner bien, manita. Pero si te echaste el frasco entero de perfume. ¿Verdad que está delicioso? Es lo último que ha salido. Y soy la primera en tenerlo en todo el pueblo. No, pues eso solo tú lo sabes. 800 pesos el frasco, Gabino. Esos son muchos centavos. ¿Y de dónde se hizo de mulas, Pedro? Porque según tú no tienes dinero ni para hacer bailar a un perro. Abonos, Gabino. Abonos. Santa Lucía, tú que a través de Dios Padre das luz y esperanza a aquellos que han perdido el camino, echa luz sobre mí y sobre aquellos que me condenan. ¿Y esto qué es, Gabino? Ropa nueva que te mandó Chofi. La de la boutique. Ay, yo no sé para qué me manda ropa si todavía no puedo pagarle lo que le debo. Mm. Pues ya vas vendiéndole tu cuerpecito al chamuco, Orfe. ¿O qué? ¿Te sacaste la lotería? Porque yo sé que la Chofi no fía sin que le paguen lo que le debes. Chana, ¿estás despierta? ¿Qué necesitas, Chila? Tengo una cuentita en el banco. Saca los centavos y ocúpalos para sacar a Lucio de la cárcel. Ay, Chila, no te angusties por eso. Pronto van a dar con el ladrón y Lucio va a salir libre. Ya sabes que los corajes y angustias no te hacen ningún bien. Así que ocúpate de ponerte bien para cuando él salga. Chana, no me interrumpas, mujer. Es poco el aire que me queda. Así que déjame acabar. En mi cómoda está la libretita. Ayuda a Lucio y no lo abandones. Ay, ¿cómo crees, mujer? Mira, no te preocupes. Ese dinero va a servir para seguir curándote. El que se robó el dinero no solo condenó a mi hijo, también me está lastimando a mí. Roga, Chana. Bien sabes que me gusta que me digan Chana. Ay, lo que tienes de respondona no se compara con el corazonzote que tienes. No me gusta tener que dejarte sola porque siempre hemos estado juntas. Cuando murió mamá, te prometí que nunca estaría sola. Y mira. Vamos, no, Chila. No vas a romper tu juramento. No, no, no. Todavía no. Ponte bien. Lucio y tú
son soles. Te lo encargo. Chila. 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 Santa Lucía, en tus ojos me abandono. ¿Quién está ahí? Soy yo, tu madre. Mamá, ¿cómo es que te dejaron entrar? No te angusties, hijo. Recuerda tu nombre, Lucio. Luz. Pero todo está oscuro, mamá. Aunque así lo sientas, no es así. Yo sé que eres inocente. Eres un ángel. Y los ángeles nada malo hacen. Lucio. Lucio. Mamá, ¿eres tú? No, hijo. Soy yo, tu tía. Ayer vino a visitarme mi mamá. ¿Por qué no vino contigo? Sí, así fue, hijo. Pero no puede venir más. ¿Se puso mal? No, Lucio. Ella no vino ayer. Bueno, yo creo que vino a despedirse. Entonces, vino a darme su bendición. Me dijo que recordara mi nombre. Que tuviera siempre presente que es la luz la que ilumina la verdad. Sí. Era ella. Pero es uno el que tiene que iluminar esa verdad. Así que no puedo dejarte solo. Y ya me encargaré de que esa luz se pose sobre el ladrón. Te lo prometo, Lucio. Te lo prometo. ¿Qué tanto se trae esta? No, esta se trae algo. Estrenando ropa, perfumes, zapatos. ¿Dónde andabas? La gente quiere boletos y tú quién sabe dónde te metes. Ay, perdón, mana. Es que fui a encargar comida. ¿Cuál comida? Si no venía de la calle, viene de adentro. Y yo que creía que Luis se la andaba manejando. Doña Chana. Qué bueno que la veo. No sabe cómo siento lo de doña Cecilia. Y también tengo mucha pena por lo de Lucio. Gracias, Gabino. Ya te imaginarás cómo estoy. Pero confío que tarde o temprano se hará justicia. Y no pienso descansar hasta sacar a mi sobrino de la cárcel. Pues no se me apure, doñita, que yo la voy a ayudar. Gracias, Gabino. Pero pues, ¿cómo? Pues nomás mire. Ya llegué. Ella es, señor. Deténgala. Ella no, es. Sí, yo soy. No, no, no lo pueden llevar. No, Luis, no, por favor, haz algo, Luis. Yo no sé. No, es una ladrona. Es que estoy. Lucio, hijo, levántate, que ya nos vamos. ¿Y eso cómo? ¿Por qué? Porque ya se supo quién se robó el dinero. Fue la orfelina. ¿Por qué te trancas, tía? Es que no te imaginas lo que estoy viendo. ¿Qué es? ¿Qué es? Tía, dime quiénes son los que están aplaudiendo. ¡Todos! Lucio, quiero pedirte una disculpa, no solo por haber dudado de ti, sino por haberte denunciado. Espero que me entiendas, tenía que denunciar el robo. Bueno,
Al menos se te curó la ceguera. Así es que de ahora en adelante abre bien los ojos, ¿eh? Bueno, yo me entiendo, me enredo y me desenredo solo. Lucio, yo también quiero que me perdones por haber dudado de ti. Yo nunca dudé de ti. Bueno, sí. Solo un momento de dolor me hizo dudar de ti. Así es que no tengo nada que perdonarte. Orfelina, y lo hizo porque es... No, no lo digas, Angélica. No me importa saber los motivos por lo que lo hizo. A mí no me gustan los chismes ni las verdades de los demás. Te entiendo. Tal vez la amistad que teníamos no vuelva a ser la misma para ti. Pero para mí sigue siéndola. Porque yo no tengo espacio para resentimientos.